Deportes 724. Muricy Ramalho, técnico del equipo Sao Paulo de Brasil, nos recibe y habla sobre el trabajo que hizo la selección mexicana de fútbol en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Y ahora con muchísimo agrado le damos la bienvenida a Muricy Ramalho, más bien nos da la bienvenida aquí en su casa en Sao Paulo, donde entrena uno de los equipos más grandes, creo yo, del continente. Pero Muricy, primero, obrigado, gracias por recibirnos, Muricy, y la pregunta que le realizaba en la conferencia de prensa, ¿qué le pareció, qué le dejó el equipo mexicano en la Copa del Mundo, Muricy? Bueno, primero mucho gusto, qué bueno que están acá. Yo creo que México venía muy mal en eliminatorias. Es un equipo que yo acompañaba porque es un equipo que tengo mucha simpatía, porque ahí viví algún tiempo. Tengo muchos amigos ahí. Y no estaba bien en eliminatoria, pero calificó en el último momento y creo que sorprendió en la Copa. Sorprendió a todos porque fue muy bien. Pero uno no se queda contento, porque cuando uno tiene la ventaja como tenía México en un partido que estaba en sus manos, así es el fútbol, cuando está en sus manos no se puede perdonar, ¿no? Y México lo hizo eso, en un momento de distracción se perdió una oportunidad única, ¿no? Para avanzar y para descalificar un equipo fuertísimo, ¿no? Entonces creo que para nosotros que estábamos a su lado, como yo, nos quedamos muy tristes. ¿Le gustó el planteamiento que hacía Miguel Herrera con tres centrales, dos hombres jugando por las bandas, con tres hombres en medio campo y dos delanteros? Yo creo que Herrera hizo lo más seguro, que es un equipo que no está bien. Primero hizo el planteamiento de defensa, de estar muy fuerte atrás en la media cancha, y después atacar, o sea, entonces es un equipo que estaba muy bien en la cancha, ¿no? Porque no venía bien, y así hace el entrenador cuando no está bien. Entonces lo que tenemos que hacer, primero nos quedamos bien atrás, un equipo muy compacto, quien tiene que atacar para tener seguridad del contraataque, que era muy difícil hacer contraataque con México porque estaba muy bien parado en la cancha con los tres defensas, ¿no? Y Rafa Márquez muy experiente, ¿no? Atrás. Entonces creo que Herrera hizo muy bien su trabajo, ¿no? Claro que uno a veces critica un poco por el último partido, porque sacó un delantero y puso más uno para defender. Pero es así, es la ansiedad, porque vamos a sacar a un grande de la Copa del Mundo, vamos a avanzar. Así pensó Herrera. Él cuando hizo eso pensó lo mejor, pero a veces no pasa, ¿no? Pero creo que en lo total creo que México fue muy positivo. Un fuerte saludo desde Tierras Mundialistas de Javier Cardoso. Deportes 724.